Bueno, está en línea el diputado provincial Luciano Bugallo. Luciano, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andan? Gracias por llamar. Bueno, bien, estás impulsando una ley para eliminar el impuesto a la herencia. Debatidísimo impuesto en términos fiscales en todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es la situación en la Argentina? ¿Lo que tenemos es un impuesto provincial o es un impuesto nacional? ¿O hay uno nacional No, y impuesto. provincial? Sí, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, digamos, que es como conocemos como impuesto de herencia, es un impuesto provincial que solo se cobra en la provincia de Buenos Aires. Es un impuesto que prácticamente a la provincia no le genera un ingreso importante, ya que no impacta en más del 0,2%, digamos, de la recaudación de toda la provincia. Es un impuesto que va, que quien hereda una propiedad, así sea una casa, digamos, o un campo, llegado el caso, se paga de entre el 1,6 y el 6,4% del valor total de esa propiedad. Y es un impuesto que sobre todo, digamos, puedo explicar, digamos, por qué es un impuesto que es injusto, no tiene justificación. Este impuesto, de hecho, no existía hasta el 2011, que fue Daniel Scioli, digamos, quien lo promulgó. En aquel momento la ministra de Economía de la provincia era Batakis. Batakis. Y es un impuesto que viola la propiedad y la libre, digamos, el derecho a la propiedad y la libre disposición real de un bien, porque hay muchas familias que, por ejemplo, vos, familias sobre todo de pequeños y medianos productores, que heredan un campo de la familia y el alto costo del impuesto que tiene que pagar no les permite terminar de hacer la sucesión. Entonces vos te encontrás hoy con nietos o incluso bisnietos que están, digamos, a nivel familiar usufructuando un bien, pero con la sucesión de su abuelo o bisabuelo que todavía no se pudo terminar, porque, digamos, por el alto costo que tiene, por supuesto, la tierra, lo cual impacta, digamos, en el alto costo que tendría el impuesto, pero que productivamente no repercute de acuerdo al costo de la tierra. Entonces, por ahí tenés la única solución, eso tienen que terminar haciendo, vendiendo parte de su propiedad para poder terminar de pagar, digamos, los impuestos, para poder terminar la sucesión. O en muchos casos, como en la mayoría de los casos, digamos, las sucesiones que nunca se terminan. Y esto también termina impactando en la producción, porque esos potenciales propietarios no pueden heredar, no pueden poseer su bien, no pueden incluso producirlo, porque nadie termina invirtiendo en algo que en definitiva parece que como que fuera colectivo y no privado. Nadie incluso puede venderlo y vendérselo a alguien que realmente tiene interés de producir. Y así, digamos, yo por ahí lo enfoco muy en el sector productivo, pero esto también pasa con una propiedad, con una vivienda, con un terreno. Aparte, digamos, acá el concepto que tiene que ver más con lo ideológico y no con lo recaudatorio es el en contra, digamos, de aquellas personas como que, entre comillas, heredarían algo sin haberlo. Digamos, sin esfuerzo, como que lo recibieron de arriba. Y en realidad, uno cuando es parte de tu familia, cuando vos sos hijo de tus padres y tus padres viven de una propiedad, de un comercio o de un campo, en realidad vos ya lo estás usufructuando. Lo que cambia después, una vez que fallece un titular, cambia el dominio, pero en realidad ese bien ya pertenece a la familia. Y a su vez es un bien que ya viene pagando impuestos, o sea, ya pagaba impuestos a los bienes personales. Entonces acá, y esto lo hemos hablado en varias oportunidades, hay que cambiar la lógica de estar pensando de qué manera le sacamos más al privado, de qué manera le metemos la mano en el bolsillo, de qué manera el Estado está inventando maquinaria para sacar plata y agrandar la caja. Entonces tenemos que pensar totalmente todo lo contrario, de qué manera el Estado se pone al servicio, digamos, del privado, del pequeño productor, del pequeño comerciante. Para que éste pueda aún progresar, invertir, generar recursos, desarrollarse, generar trabajo. Digamos, si seguimos pensando en esta lógica de ver al privado solamente como una caja de financiación y tenemos un Estado cada vez más gigante que no resuelve absolutamente ningún problema, digamos, vamos a terminar enterrados cada vez más en la pobreza como nos está pasando ahora. Bueno, a ver, sería interesante mirar todo el periodo. Yo hoy pensaba en eso, a consecuencia de que sabía que iba a hablar contigo, porque en rigor esto es así. Scioli era gobernador de la provincia de Buenos Aires, Néstor Kirchner lo venía apretando. Le restringían los fondos que le corresponden a la provincia. En ese momento nadie gritaba, ¡ay, le restringen fondos a la provincia, nos están quitando los fondos!
Y en paralelo con Batakis, Scioli lleva el ingresos brutos, que ya de por sí es un impuesto que hay que derogarlo, de 3.5 a 4.5. Todo un paquete de medidas que ha vuelto oprobioso el costo en la provincia de Buenos Aires. Miremos, por ejemplo, el valor de las patentes, el tiempo en que dura el costo de patentamiento y todo lo demás, ¿no? Es todo un paquete que pesa sobre nosotros. Tal cual, y fíjate que, digamos, justo lo nombraste al difunto Néstor Kirchner, en aquel momento, después cuando él fallece, que viene la sucesión, digamos, de Néstor y, digamos, para con sus hijos, ellos ya tenían domicilio en provincia de Buenos Aires. Incluso, y si tuvieron que hacer una excepción, él tendría que haber pagado, va, eso no, la familia una sucesión millonaria, que tenía que haberla pagado el contado como lo paga cualquier hijo de vecino. Y no recuerdo bien la cifra, pero le dieron en cómodas cuotas. Yo me acuerdo que los valores de la cuota eran 30 mil pesos para terminar de pagar la sucesión de bienes, incluso que no habían sido, digamos, bien habidos, por así decirlo. Pero, sí, pero este impuesto, incluso en la provincia de Entre Ríos, se quiso promulgar y la Corte Provincial lo declaró inconstitucional. No existe en ninguna otra provincia, solamente en la provincia de Buenos Aires, digamos. Y ahora, con la última reforma o con el último acuerdo fiscal que se votó en el año 2022, no sé si se acordarán, donde Alberto Fernández habilitaba a las provincias a subir impuestos, incluso incentivaba ahora a las provincias para que crean este impuesto, digamos, a la herencia. Lo cual es absurdo, es un impuesto que no tiene justificación, que es injusto e incluso es inconstitucional. Así que por eso, digamos, nosotros, esto ya lo hablamos varias veces, pero yo tengo en esto como la obsesión de estar buscando de qué manera eliminamos burocracia, de qué manera tratamos de bajar impuestos. Y uno que no es que no quiere pagar impuestos, no quiere pagar impuestos que no tienen razón de ser, que no tienen ningún tipo de contraprestación. Un impuesto es algo que uno termina, digamos, uno sabe que paga para que el Estado te dé algo, y esto no tenés ningún tipo de contraprestación. Aparte, estás todo el propietario del bien, la familia propietaria del bien. Está toda la vida pagando, paga ganancias, paga, digamos, impuestos a los bienes personales. Y encima después cuando vos, que te rompiste el lomo para generar una propiedad, para poder dejarles algo a tus hijos, el día de mañana tienen que volver a pagar para poder heredarlo. E incluso esto, vuelvo a repetir, impacta más en las pequeñas, las familias, digamos, clase media, clase baja, o los productores pequeños y medianos. Pues los productores grandes, en todo caso, tienen sus propiedades, digamos, en un paquete accionario, en una sociedad anónima, y hay otros mecanismos para transferirse los bienes, digamos, sin tener que pagar impuesto a la herencia. Entonces, o incluso haciendo sus sucesiones, digamos, herencias en vida. Pero digamos, los productores chicos que no están asesorados, que no tienen o que no quieren discutir una sucesión con su padre en vida. Ya, pues es una cuestión también hasta humanitaria estar hablando de la herencia cuando tu viejo está o tu abuelo está en vida. Termina siendo injusto y aparte, vuelvo a repetir, no impacta absolutamente nada en lo que apenas un 0,2% en lo que es la recaudación de la provincia. Entonces, termina siendo un obstáculo que más ideológico que con fines económicos. Bueno, pero es todo un paquete. Está muy bien que vos pongas el. Yo insisto con eso, es todo un paquete que hay que mirar. Porque lo que hizo Batakis con Scioli en esos últimos 3 años de Scioli fue tremendo en cuanto al modo en que aumentó la presión impositiva sobre todos nosotros. La verdad que quiero suponer con muchas buenas ganas, no porque tenga ganas de ponerle buenas ganas, porque para mí la gobernación de Vidal fue un desastre. Que no tuvieron tiempo de mirarlo entre todas las cosas que había, pero esto hay que revisarlo urgentemente. Además, la provincia está llena de estructuras parasitarias que no le sirven a nadie, a nadie. Tal cual. A ver, uno cuando vos haces referencia al paquete, lo que hace el paquete es la sumatoria de varios impuestos, o, digamos, que tienen que ser derogados cada una con la ley particular. Nosotros también yo he presentado la eliminación del impuesto complementario al inmobiliario, digamos, que es otro impuesto totalmente injusto, donde, por ejemplo, un productor de 5.000 hectáreas de campo paga muchísimo menos impuesto inmobiliario que un productor que por ahí tiene 200 hectáreas dividido en 5 o 6 parcelas. Digamos, porque se paga por la complementariedad de cada una de esas parcelas. Entonces, digamos, acá hay que hacer un revisionismo de punta a punta de todos los tributos, no solo impuestos provinciales, sino también impuestos nacionales, tasas municipales, digamos, tasas municipales. Acá hay una sumatoria, digamos, de tributo que pagan los ciudadanos, que, y vuelvo a repetir, sin ningún tipo de contraprestación.
Cuando uno ve, el otro día justo ayer se pidió un informe de la Fundación FADA, donde se mostraba, digamos, cuánto es la sumatoria de impuestos nacionales, provinciales y municipales que paga el sector agropecuario. Hoy está en torno al 80%. O sea, de cada 100 pesos, el productor termina, el Estado le termina expropiando 80 pesos. Con los 20 pesos restantes tenés que pagar alquiler, insumos, semillas, pagar los sueldos, vivir, comprar maquinaria. Digamos, esto es insostenible vivir en un país así. Y no tenemos un país donde, digamos, los servicios que te brinda el Estado en educación, seguridad, salud, infraestructura y demás, sean del primer mundo. O sea, pagamos impuestos al estilo del primer mundo, Suiza, Suecia, los países, digamos, países nórdicos, pero tenemos servicios de países africanos, con perdón de los africanos. Entonces, digamos, hasta que no cambiemos esa lógica, y vuelvo a repetir, hay que cambiar la forma de pensar el Estado. El Estado no puede tener la función simplemente de qué manera genero recursos a través del privado, sino de qué manera soy eficiente, gasto poco y estoy a disposición del privado para que pueda producir. Digamos, hay que romper con esa lógica que nos llevó al fracaso. Por algo tenemos 60, 50% de pobre en Argentina, por eso porque tenemos un 100% de inflación y estamos cada vez peor. Sí, así es, con un proceso de destrucción de la moneda que es literalmente apabullante, completamente oprobioso en cada día de nuestras vidas en este momento. Te agradezco mucho, Luciano, gracias por tu tiempo, muy amable. A ustedes, un abrazo enorme. Bueno, Luciano Bugallo, diputado provincial, está proponiendo esto, eliminar el impuesto a la herencia. En realidad hay que eliminar todo el paquete de impuestos que fue inventando Batakis.